Bueno, nuevamente Álvaro Mendoza, director de MercadeoGlobal.com, y en esta ocasión tengo una pregunta que nos hiciera en un reciente teleseminario Juan, desde la ciudad de Tampa, en la Florida, casi que vecinos. Esta persona me dice, ¿cómo saber si la empresa que está al otro lado del internet no quiere estafarme y simplemente quiere tomar el número de mi tarjeta de crédito? Bueno, este es un tema que ya lo he tratado en otras oportunidades y tiene mucho que ver con la confianza y la credibilidad. Cuando uno está tratando de comprar un producto o un servicio a una empresa que uno no conoce, que no es una marca reconocida como Coca-Cola, como Pepsi, como IBM, como Dell, como cualquiera otra de estas, obviamente a uno le entra esa sensación de desconfianza. Hay muchas formas de generar esa confianza y generar esa credibilidad. La principal forma de hacerlo es generándola a través de un boletín electrónico por suscripción voluntaria, en donde usted se puede estar comunicando con la periodicidad del caso, con su público objetivo, e ir creando esa confianza y credibilidad a lo largo del tiempo. Cuando usted logra establecerse como experto en la materia y cuando logra, en este caso, por ejemplo, los videos generan mucha confianza y mucha credibilidad y elimina las barreras que pueda tener una persona a la hora de comprar, es decir, de dar los datos de su tarjeta de crédito por temor a que lo vayan a estafar. Ahora, otra forma, aparte de los boletines electrónicos, es producir contenidos y contenidos de calidad. Si usted va a MercadeoGlobal.com, usted verá que tenemos toneladas de audios, de videos, de artículos, de libros digitales gratuitos. Los mantenemos informados con boletines electrónicos, dictamos teleseminarios y ponemos la cara. Ponemos la cara y tenemos un excelente servicio al cliente. Ahora, si un sitio web no le ofrece estas características, es preferible que haga la debida diligencia antes de tramitar cualquier compra. Por debida diligencia me refiero a hacer todo lo que esté en sus manos para tratar de determinar la validez o no validez de esa empresa. Tienen en su página web una página de contactos, tienen un número telefónico, tienen una dirección física. Si usted envía un email o rellena el formulario de contactos, ¿le están respondiendo a sus emails? ¿Qué tan veloz le están contestando? ¿Cuál es la calidad de la atención al servicio al cliente? Todo este tipo de cosas son indicadores de la seriedad o no de la empresa a la cual usted está tratando de tramitar la compra. Muchas veces me quedo sorprendido, incluso a muchos de los clientes que tengo en consultoría no tenían una página de contáctenos donde dieran un teléfono o un fax o un formulario de contactos, y si la gente se contactaba no los contestaban con prontitud, con rapidez, con calidad profesional. Esto indudablemente hiere a las ventas, mata las ventas y es malo para cualquier tipo de negocio en internet. Ahora, otra forma de tratar de detectar si es un sitio web legítimo o no es ver qué tipo de procesador de pago están recibiendo. Si es una empresa que legítimamente está tramitando cobros con tarjeta de crédito, Visa, Mastercard, American Express, primero, usted está protegido por esas entidades, incluso con las transacciones por internet. Incluso hoy en día es mucho más seguro tramitar una compra por internet con algún tipo de alguna de estas tarjetas que cuando usted le entrega su tarjeta físicamente a un mesero en un restaurante. Usted está protegido por estas grandes multinacionales de tarjetas de crédito. Ahora, reciben PayPal. PayPal es una forma muy segura de aceptar pagos y de dar uno los datos, porque ni siquiera está dando uno los datos de su tarjeta de crédito, sino está pagando con una cuenta, y esa información bancaria es confidencial entre usted y PayPal. PayPal simplemente es un intermediario para poder hacer efectivo el pago. Otros procesadores de pagos confiables, TuCheckout, es una de las empresas en Estados Unidos que procesa una gran cantidad de tarjetas de crédito para sus clientes, y pues también tiene
usted seguridad por este caso. Pero bueno, si usted no está familiarizado con las plataformas de pago y quizás no ha tramitado su primera compra por internet, lo mejor es hacer las pruebas que hablé al comienzo. Contacte al sitio web, suscríbase a sus boletines, trate de enviar un email a ver si le contestan, con cómo le contestan, con qué prontitud le contestan, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, lo otro es que también en los buscadores, usted puede ir a google.com y colocar el sitio web y ver qué referencias tienen de otras personas. Generalmente, cuando una persona o cuando una empresa no es seria, no es responsable y es una persona que ya ha estafado a otros, seguramente esa noticia se encontrará en internet mediante los buscadores. Bueno, creo que con eso dejo esta pregunta. Espero haberle aclarado las preguntas a Juan desde la ciudad de Tampa, en la Florida. Eso es todo por este video. Estuvo con usted Álvaro Mendoza, director de Mercadeo Global.com.